Este es el informe Astropuerta correspondiente al mes de febrero de 2015, que nos envía mes a mes Germán Puerta Restrepo desde Bogotá, Colombia. El 18º Festival de Astronomía en Villa de Leyva, Colombia, el evento de astronomía aficionada más importante de América Latina, tendrá lugar el 20, 21 y 22 de febrero próximos. Asistencia libre, no requiere inscripción previa. Toda la programación en www.astroasasac.com. Nos vemos en la Plaza Mayor. Enseguida los eventos del mes. Saludos. Germán Puerta. www.astropuerta.com. @ Astropuerta. Principales eventos celestes de febrero 2015. Martes 3, luna llena. Viernes 6, oposición de Júpiter. Martes 12, luna en cuarto menguante. Viernes 13, conjunción de la Luna y Saturno. Miércoles 18, luna nueva. Sábado 21, conjunción de la Luna, Venus y Marte. Sábado 21, ocultación de Urano por la Luna visible en México y Estados Unidos. Martes 24, elongación máxima oeste de Mercurio. Miércoles 25, luna en cuarto creciente. Miércoles 25, ocultación de Aldebarán por la Luna visible en Alaska, Groenlandia, Islandia y Escandinavia. Ahora veamos las principales efemérides históricas de febrero. Domingo 1, 2003. El transbordador espacial Columbia se desintegra y mueren 7 astronautas. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control program. Roger all, Challenger. Control program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now. At 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go and throttle up. A minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Like a
controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. Martes 3, 1966. La sonda Lunik 9 efectúa el primer descenso controlado en la Luna. Martes 3, 2009. Irán lanza su primer satélite artificial. The head of Iran's Aerospace Research Center, Mohsen Bahrami, said the rocket was carrying material intended for research created by the Ministries of Science and Defense. Este es el titular de la TV oficial del gobierno iraní en su emisión en inglés. Irán lanzó exitosamente su primer cohete dentro del marco de su programa aeroespacial. Aunque haya sido realizado para fines civiles, este acontecimiento es inquietante. Esta capacidad de lanzamiento podría servir para misiles de gran alcance. Los científicos iraníes afirmaron que el cohete podía poner un satélite en órbita. Recently what has been launched is a satellite which could be used for civil communication. Pero menos de dos horas más tarde se aportaron más precisiones. Se trata de un cohete lanzado a menos de 150 kilómetros de altura para fines científicos. No es ni un satélite ni un misil. He aquí cómo se ve, y pareciera que esta versión es verídica. De hecho, se ve un conflicto de intereses entre dos instituciones de la República Iraní, los Guardianes de la Revolución por un lado, responsables de la producción de misiles, y por el otro el Ministerio de Ciencia, encargado de estudiar el espacio. Parece que por el momento Irán no posee la tecnología para poner un satélite en el espacio, pero se acerca a pasos gigantes. Hace dos años, un satélite ruso fue transferido a Irán y Teherán pretende continuar con sus desarrollos. I think that it is clear that Iran is developing long-range ballistic missiles, certainly able to reach Israel, then to reach Europe, ultimately the United States. Europa reacciona tímidamente a los últimos desarrollos iraníes, aunque la amenaza concierne también al viejo continente. Y frente a esto, Mahmoud Ahmadinejad sigue provocando. Sobre el programa nuclear, dijo que Irán es un tren en marcha que nadie puede detener. Miércoles 4, 1906. Nace Clayton Baugh, descubridor del planeta enano Plutón. Jueves 5, 1974. La nave Mariner 10 envía las primeras imágenes cercanas de Venus. Viernes 6, 1971. Alan Shepard, en la misión Apolo 14, golpea la primera bola de golf en la Luna. Sábado 7, 1984. El astronauta Bruce McCandless efectúa la primera salida al espacio sin cable. Domingo 8, 1828. Nace Julio Verne. Miércoles 11, 1970. Japón lanza su primer satélite artificial. Jueves 12, 2001. La sonda Near Shoemaker, primera nave en posarse sobre un asteroide, Eros. Sábado 14, 1963. Lanzamiento del 5M1, primer satélite geoestacionario. Domingo 15, 1564. Nace Galileo Galilei, astrónomo, físico, matemático y filósofo de Pisa. Lunes 16, 948. Gerard Kuiper descubre a Miranda, luna de Urano. Martes 17, 1600. Giordano Bruno es ejecutado en Campo dei Fiori en Roma. Miércoles 18, 1930. Clayton Baugh descubre el planeta enano Plutón. Jueves 19, 1473. Nace Nicolás Copérnico.
Jueves 19, 1986. Lanzamiento de la Estación Espacial Mir. Viernes 20, 1962. John Glenn, primer americano en orbitar la Tierra. Is in good condition, happy condition. A go condition is the way they described the crew. This was the scene as he left Hangar S, an event that took place at 5:02 in the morning, Eastern Time, Cape Canaveral time, ready to go to the launch pad. Well, here's Colonel John Powers now with an announcement. We're at T-minus 82 minutes and counting at this time. Astronaut John Glenn is in the cockpit of the Friendship 7 and the Mercury Atlas 6 are in a go condition. Zero, ignition, liftoff. The MA-6 vehicle has lifted off. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Martes 24, 1968. Descubrimiento de la primera estrella pulsar. Martes 24, 2011. A bordo del transbordador espacial Discovery Viajer 2, el primero robot humanoide en el espacio. Jueves 26, 1842. Nace Camille Flammarion, astrónomo francés. Hasta aquí nuestro informe Astropuerta. Esta información puede reproducirse libremente.